están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir. Y hoy, como lo ves por el título del video, juntas vamos a estar recreando esta propuesta de maquillaje arcoíris. Si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Antes de irnos con el paso a paso, quería comentarles que, como lo vieron también en el título del video, este maquillaje yo no lo estoy haciendo sola, vengo acompañada de otras muñequitas. Acá abajo en la caja de información yo les voy a dejar los links de cada una de ellas. Todas estamos haciendo el maquillaje arco iris sin caer en la fantasía. Así es que las invito a que una vez que terminen de ver mi video, pasen a ver las propuestas que ellas prepararon para esta ocasión. Voy a tomar este corrector blanco como primer porque quiero que las sombras se vean un poquito más intensas y lo distribuyo mejor con la ayuda de un pincel. Como primer tono de transición estoy tomando una sombra en un tono amarillo y este lo estoy llevando un poquito más arriba de mi cuenca natural. Una vez que ya logré la intensidad deseada con la sombra amarilla, ahora voy a estar aplicando esta sombra naranja un poquito más arriba de mi cuenca. Lo estoy haciendo con un pincel bastante suelto y después voy a estar aplicando este tono fuchsia que es simplemente hermoso. Este sí ya lo voy a estar aplicando sobre mi cuenca y también lo voy a llevar en el primer tercio de mi párpado móvil y también en el último tercio. Ahora para rellenar el espacio que dejé en el centro del párpado móvil voy a estar utilizando este Pearl Pop que es en un tono morado que es simplemente bello. Regreso con la sombra fuchsia para poder difuminar los cortes entre el Pearl Pop y la base rosa. Ahora voy a tomar otro Pearl Pop, pero este ya es en un tono azul y díganme que no es hermoso. Y este lo voy a estar aplicando como si fuera un delineado y lo voy a empezar a aplicar desde el lagrimal hasta la parte final, aunque también voy a complementar el delineado con este delineador azul que ya es un azul eléctrico más intenso y con este tipo de pincel a mí me ayuda para ser más precisa en la parte de la colita. Ahora llegó el momento de aplicar máscara de pestaña. Yo estoy utilizando efecto 4D que de verdad es una de mis máscaras favoritas porque sí te ayuda a alargar y dar volumen a las pestañas. Ahora voy a aplicar este tono marfil por debajo del área de mi ceja y así voy a iluminar un poquito más el área.
Ya una vez que terminamos de adelantar la mayor parte de los ojos, porque todavía nos falta trabajar en la parte inferior, voy a empezar a trabajar con el rostro y lo primero que me voy a estar aplicando va a ser este polvo translúcido como sustituto del primer. Y ahora voy a aplicar un poquito de la base. El tono que yo estoy utilizando es el canela. Y primero hago puntos para distribuir la base y después a mí me gusta distribuirla con una brocha. Esta base sí tiene la particularidad de que es especial para piel mixta y grasa y sí requiere que se trabaje con rapidez, por eso solo hago la mitad. Una vez que ya terminé de difuminar la base con la brocha, ahora le voy a pasar un poquito la esponja. Y esto es para lograr un mejor acabado. Siento que así la esponja absorbe lo que está de excedente de la base. Y ahora aplico este corrector. Que también para aplicarlo uno debe de ser rapidita porque sí se seca muy bien. Y ahora sí debo de sellar el corrector y nuevamente para ello voy a estar usando el polvo translúcido. El polvo translúcido solo lo utilicé para sellar las partes donde apliqué el corrector, pero voy a estar utilizando el Pure Makeup de Habibe para sellar el resto del rostro. Y este polvo es especial para piel normal a grasa y como ven lo hago a toquecitos con una brocha bastante suelta. Y ahora voy a estar realizando el contorno. Que tampoco quiero algo muy marcado porque ya tengo bastante intensidad en los ojos. Como blush voy a estar utilizando estos que de verdad se me hacen la cosa más mona de la vida y este es en el tono terracota. Yo tomo directamente de la tapa. Regreso para terminar los ojos y voy a estar aplicando esta sombra verde en la línea de pestañas inferiores. Para poder difuminar la línea y que no me quede el corte tan marcado del verde, voy a estar utilizando este tono de morado. Lo estoy aplicando con un pincel bastante suelto que me va a ayudar a terminar de ahumar más el look. Aplico máscara de pestañas. Para iluminar el área de lagrimal voy a estar utilizando este tono blanco que es en acabado nacarado. Como iluminador voy a estar utilizando las perlas. Estas te dan un glow súper sutil. Mira más, es que es una preciosidad. Y bueno, ya sí, ya queda el look final. La verdad es de que esto sale completamente de mi zona de confort porque yo no soy de utilizar tanto color y menos tan intensos. Pero en conjunto, la verdad es de que creo que se ve bastante bien. Yo espero que a ti también te haya gustado. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like, que me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.